Likewise, hello. We're back. Jacqueline, estar de oyente, ok. Jacqueline Vanessa, gracias por informarnos. Okay, clase, ya estamos a punto de iniciar. We're about to start with this class. Today is Thursday. This Teacher. is. Hello, Rudy. Good Aquí night caminando to para la casa todavía, solo voy a estar de escucha ahí, ingeniero. you. Okay, that's all right. Okay, sí, pero Gracias, todavía no ha Rudy. llegado. Bueno, Gracias. gracias por Thank you, avisarnos, teacher. Rudy. You're Okay, teacher. welcome. Thank you. Okay. Andrea Esther Acosta va en el transporte todavía hacia casa. Vaya, gracias por avisarnos. Ya tengo entonces a Jacqueline Vanessa, Andrea Esther y Rudy, quien nos indica sobre su cámara, ¿ok? Los demás ya los voy viendo, van encendiendo sus cámaras. That's all right. Vamos a ir buscando también aquí la plataforma. In today's class, we are going to finish with section number four. And we are going to finish with this topic, the simple past. Okay. Let me start the class. Just let's give your classmate an extra minute. A las 7 en punto nos movemos ya a la clase, ya casi. Un minutito más y empezamos. Gracias por la puntualidad, chicos. Gracias por conectarse a tiempo a su clase y por estar ahí. Créanme que va a valer mucho la pena el esfuerzo que ustedes hacen. Ok, Catherine Marielos, de igual manera nos dice sobre su cámara. Ahí está en el chat. Ok. Gracias. Esperamos en un ratito más poder verla ya. Bien, clases. 7 sharp, 7 o'clock. Time to start with this class. Really nice to see you and to have you in this class. Tell me about your day. How was your day? Was it good? Did you have a very busy day? How was it? My day is very hard, teacher. Very sad? Really? Oh, Thank I'm so sorry. Okay. Very sad. And the rest of you, ¿cómo estuvo su día? How was your day? Uso adjetivos para responder. ¿Cómo estuvo mi día? Good, bad, it was sad, it was a happy day, it was busy. Puedo ocupar cualquiera de esos adjetivos para expresar cómo estuvo mi día. Okay, so tell me about your day. How was your day? Not that good. Are you ready for this class? Are you ready? Because yesterday we had a really nice class. We were practicing the use of affirmative and negative statements. Vaya, let me ask you, ¿en qué parte nos quedamos ayer? Ayer estábamos ya viendo las oraciones with the simple past. ¿Qué parte nos quedamos? ¿Llegamos a las negative statements? ¿Logramos terminar esa parte? ¿Did we finish with that or not? Sí, estábamos viendo lo del Did Not y incluso nos ayudó con el ejercicio. Ah, vaya, con el didn't. Entonces nos hace falta interrogative. Muy bien, ahí nos quedamos. So this part is over. Todo esto lo vimos ayer. Vamos a ver. Yes. Vaya, entonces sí, con ustedes me quedé hasta acá. We were making affirmative statements. And we also practice on how to make negative statements using the simple past.
Okay, este era el primer ejemplo que teníamos acá. And we also had this other slide. También tuvimos este ejercicio. Making an affirmative statement with a simple past and then making negative statements with the use of the simple past as well. Okay, affirmative, negative statements with a simple past. Okay, remember, I was expressing this. When we are going to make negative statements, we are going to use an auxiliary verb, un verbo auxiliar. No solo eso, I need to use the expression not. Why? Because we are making negative statements. And remember, as we already have an auxiliary verb, the main verb is not going to change. This means that the verb is going to stay in the base form. Okay? Son los dos puntos clave de no olvidar. Si tengo un verbo auxiliar, el verbo principal no va a cambiar. No se conjuga, okay? For example, graduate, study, watch, we have work, plan, didn't talk, didn't jump, didn't play, didn't enjoy, and didn't stop. No se conjuga, okay? En el caso de afirmativas, ahí sí, tengo que conjugar los verbos en el pasado. Bien, eso es lo que vimos ayer. Vámonos entonces al tema de ahora. Class number. Ok, aquí estamos. Class number. Y no, esta es la clase 12, ¿verdad? Sí, vamos con la clase 12 ya. So this is class number 12. And we are going to finish with this. Simple past statements. But in this case, we are going to use interrogative statements. Interrogative. Solo déjenme corregir ahí. Vamos ya por la clase número 12, class number 12. Vale, tomen nota del tema. Igual, pueden encontrar esto en la plataforma. If you go there, you're going to find a video in which you're going to have examples with the interrogative form of the simple past. Okay? So this is the class for today, okay? So first, let's go to the platform because there we are going to find, vamos a encontrar ahí, un video en la plataforma, okay? Let's go, here we go, class. Look what we have here, section number 4, and we are going to have this one. Simple past. Simple past statements. Vale, déjenme ver este. Este es el que, no, el anterior veíamos ayer. Vamos a repasar este. Aquí hay ejemplos de affirmative, negative. Pero están con irregulares. Not really. Let me see, let me check this one. Bueno, aquí tampoco hay. Bueno, no, vámonos entonces a el uso directo de los ejercicios, porque si no hay como alguna parte de los negative and interrogative statements. Vaya clase. ¿Qué tenemos aquí? As you may see, we are going to have like a similar example or similar exercise that we have yesterday. What do you see here? We see some statements. In this case, affirmative statements. I graduated from high school. So, les pongo acá. Espérame, que aquí se ha confundido la diapositiva. Vamos a hacer interrogative statements. Creo que el título está malo. ¿Qué necesito para un interrogative statement? In this case, it's going to be a little bit similar as when we have
an affirmative statement. Okay, cuando tenemos un statement in an affirmative way. ¿Qué necesito para un interrogative? I need an auxiliary verb. Okay, in this case, the auxiliary verb is going to be did. Did, because that is the past form of the verb do, that is the auxiliary for the simple present. Okay, solo déjenme corregir ahorita y seguimos. That's it. Vaya, aquí está ya clase. Ok, veamos la fórmula que tenemos. What is the formula that we need to follow? As you may see, we have an auxiliary. In this case, it's going to be did. Did at the beginning. After that, I am going to have a subject. The same as in the negative statement, the verb is going to be written in the base form. After that, I have a complement. And please, punctuation is very important. In this case, the question mark at the end. Remember, this is affirmative, but I am going to make a negative statement. Veamos cómo nos queda la número uno. Here we go. Auxiliary did. Checked. Ya lo pusimos por acá. ¿Qué le sigue, clase? Después de did, what do we need to have? Subject. Subject. ¿Quién es el subject acá? Here we have the subject. I. And after that, I need the verb in the base form. Aquí ya está conjugado. ¿Cuál es la forma base del verbo graduated? Este es en pasado. In present. In present. Graduate. Checked. ¿Y qué le sigue? A complement. Complement. Look. Aquí tomamos el complement. From high school. And as I am saying that this is a question, look, we need to have a question mark at the end. Si no se lo pongo, igual, estaría incompleta mi oración. So, did I graduate from high school? Okay, ahora sí, clase. Speaking time. Let's move on with number two. What do we have here? In number two, identifiquemos el verbo en la número dos. She studied in the library. Did she study in the library? Okay, number two. Studied. ¿Cuál sería el verbo en presente o en su forma base? Studied. Studied. Yes. Studied. Right. In number three, ¿cuál sería el verbo en el número tres? Watch. Watch. Okay, watch. How about in number four? Work. 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 In number five? Plan. 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 Okay? Study, watch, work, talk, and plan. Muy bien, hemos comprendido esa parte. Entonces hagamos la número dos. Hagan la oración. Did she study in the library? Very good job. Algo que también tenemos que practicar es la entonación. Siempre que tengo una pregunta, la entonación importa mucho. Did she study in the library? Did she study in the library? ¿Qué escuchan al final? ¿Sube la entonación o baja la entonación? Escuchen otra vez. Did she study in the library? Did I graduate from high school? Sube. Exactly. It's a rising intonation. Next one. Number three. Let's find out number three. Auxiliary. Did. Did.
Verb. They no, watched a subject, movie subject. yesterday. They watch. They. Okay. Did they watch a movie yesterday? That's all right. Okay. ¿Qué quiero que noten por acá? No importa el sujeto que tenga. Look, I have I can have she, I can have they. El auxiliar siempre va a ser el mismo. Cuando hablamos del presente simple, presente, acuérdense, ahí no aplica esta regla. Para el presente simple, tengo dos auxiliares. El auxiliar do y el auxiliar does. Y ocupo do con un grupo de sujetos o pronombres. And I have the auxiliary does con la tercera persona, he, she, and it. Pero en el pasado tenemos esa ventaja. No necesito tener dos auxiliares. I am going to have went. Did va a ser para cualquier sujeto. That's all right. Number four. Auxiliary, did. Did Subject, we we. Verb, work. work Complement, late yesterday. Late yesterday. Did we work late yesterday? Amazing. Yesterday. Amazing. Yesterday. Bye. So right now, what are we going to do right now? Look, class. Como ya sabemos cómo se va a trabajar este ejercicio, quiero que vayamos a los grupos. Va a ser mi actividad inicial. ¿Y qué quiero que hagan ustedes? Number five. Number six, number seven, number eight, number nine, and number ten. You are going to write the questions or the interrogative statements with the help of your classmates. En conjunto con sus compañeros, escriben del número 5 al número 10. Para cuando volvamos, solo chequeemos a ver cómo nos quedó. We are going to check the exercise. Vale. Si yo los envío a grupo y no pueden unirse a la sala que les corresponde, quédense acá. Los que van en camino todavía a casa, puede quedarse en la sala principal. Los que me informaron de que están como oyentes y no pueden interactuar, igual quédense en esta sala principal. Los que sí pueden unirse, vámonos a la sala. That's all right. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes. 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 From number five, yes, number 10. You are going to write interrogative statements. Okay. Esta va a ser más que todo. Speaking practice. Speaking practice. So here we go, class. Let me send this to WhatsApp. No he revisado WhatsApp, pero no sé si hay alumnos que han escrito. No. Siempre ayúdenme porque no hemos revisado. Yes, I am. I granted you WhatsApp. Okay, so I'm going to check right now. All right. Well, let's go to the group, and I'm going to send this picture right now. 5 minutes, and then we come back. I know you can do it. Okay, and there we have the instructions. Ahí puedo ver las capturas, teacher. Después las voy a pasar al cuaderno. Me las voy a capturar. Okay, Rudy. Don't worry. Gracias. Gracias. Okay, estamos trabajando en grupo para los que van llegando, haciendo preguntas, interrogative statements. Okay. There we go.
¿Lo qué? Las 5. ¿No sería did primero? Ajá. Did you plan? Le quitamos la E y la... Y la dejamos, solo lo dejamos plan. El verbo en presente. Ajá. You, birthday. Did you plan your birthday party? Ajá. Y el signo de ajá. De interrogación. The birthday party. El 7 sería did he, you, and did bed. Did he talk about his girlfriend? Eso sería la 6. Did he talk? Ajá. Quitándole ED, ¿verdad? Sí, sí, sí. About. Y esta. Y le agregamos el signo de admiración. No, esa no, es... de interrogación. Sí, about his girlfriend. Uh-huh. Ahora sería el 8. El 7. El 7. Uh-huh. Did he jump, quitándole, jumps, quitándole el... Ay, no, ya nos van a llamar otra vez. Qué barbaridad. Ya estuvo. No llegó Navidad aquí. Relax, relax. Todavía hay tiempo, relax. I'm just no here to help you. Les ayudo a compartir si quieren. Sí, por favor. Teacher. Okay, that's all right. Don't worry. Let's do it right now. Here we go. Okay. From number 5 to number 10. Ahí está. Les voy a poner las anteriores para ayudarles. Gracias. Ahí está. Solo deben entender la fórmula y que no se me olvide para asimilar cómo la voy a escribir. Acuérdense, did. Luego tenemos el subject, el verbo sin conjugarlo, complement and question mark. That's it. Ok. Preguntémosle a Dolores Patricia. Damos las 5. ¿Cómo nos quedaría? Identifiquemos los elementos. Sería did. ¿Cómo se menciona? Did. Did. Ajá, did. Muy bien, did. ¿Qué le sigue? Play. Play o como es. Play. Vale, pero primero play. Es did. ¿Cuál es el sujeto en mi oración? You. Ah, aquí está, muy bien. Las 5. Sí, las 5. You. Did you, luego sigue el verbo sin conjugar. ¿Cuál es play, el verbo? Play. No, ¿cómo se pronuncia? Hasta acá. Play. Hasta la N. Plan. 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 Mm-hmm. Your. Yes. Your. Sería. Birthday. Birthday. Party. Party. ¿Y al final qué le pongo? Sería la, el signo de interrogación. Very good job. ¿Será que quedó así? ¿Le queda así? Sí. ¿Cómo se pronuncia el signo de interrogación en inglés, teacher? Ok, se question. Dice question, como de pregunta, y mark, como de una marca. Miren, question, question, mark. Marca, como una marca. Así se dice signo de interrogación. Ah, okay. Uh-huh. Question mark. Así que tomen nota ahí para poder leer la fórmula. Question mark. Ahí va al final. Vamos, Vanessa, number 6. Number 6. Sería 6. Yes. Did he talk about his girlfriend? Very good job. Did he talk about his girlfriend? Like this. ¿Verdad que les quedó así? Yes. Sí. Yes. Bye. Yes. So finish, please. Traten de terminar ahorita, hasta la 10, porque luego las comparamos con la clase. Go, please. Bueno, sí.
7. Es que puede escribir uno, también puede escribir, no. Yes, ¿quieren escribir en la pantalla? ¿Cómo? Ajá, para ver si lo logramos Vaya, hacer. ahorita le comparto. Vaya, ya puede escribir. Sería, Pero ahí está pero la no. opción de texto. En la barra le aparece una opción que se llama texto para que usted pueda escribir con su teclado. Texto. Ajá, ese es el lápiz que tiene ahorita. Ajá, Texto. texto. Yes. No me aparece. Ups. Vale, la voy a compartir otra vez, don't worry. Así vamos practicando más. Bueno, imagínense, se me desconecta. Ahí tenemos a Dolores que va a dar la clase, ¿verdad? Ay, qué ganan fuera, Sí, teacher. ¿por qué no? Todo es querer hacer las cosas. En español con gusto, dice. In English, in English. Vaya, go please. Number six. Si no, yo le ayudo. Vaya, wait, just give me a second. Porque no. No le aparece. Vaya, déjeme ver si le puedo ayudar. Ahí está, muy bien. Bueno, si le sigue dando clic, ahí le va a aparecer ya escrita. Vamos, clic, clic, clic. Vaya, ahí Toda está. la esposa de solo. Sí. La respuesta para no andar No, pero ya escribiendo. iba por la número 8. Vaya. Pero ya no pasamos de ahí hasta que la terminemos. Ya está, ok. Teacher, la número 9, cuando dice kids, habla de niños. Sí, los niños, sí. Ok, habla de ellos. De ellos, muy bien. Ah, podemos reemplazar. Me gusta eso, lo vamos a mencionar en el grupo. Sí, remember, no solo puede ser un pronombre, también podemos tener, en este caso, un nombre, kids. O como en la número 8, John. It's a proper noun, nombre de una persona. John. Pero la que se va a conjugar es la de que dice, ¿cómo se pronuncia? Enjoy. Enjoy. Ajá, enjoyed, porque ese es el Enjoy. verbo, enjoy. Ajá. That's all right. Okay, did you finish? Ahí está. Ahí está. Okay, don't worry. También esto lo voy a mostrar en la sala principal. So, let me go. Voy a revisar el trabajo de sus compañeros ahorita. So, si quieren volver a la sala principal, that's all right. Ya voy a llegar por ahí. Okay. Very Yes. good job, girls. Okay. Did you finish? Yes, teacher, pero Yes. Yes, finished. Do you have questions? Yes. En la 9. Okay, what is the question in number 9? Enjoy eating ice, or sería deep. In this case, the kids, los niños, se le agrega el artículo. Sí, se le agrega. Did the kids. Yeah. Did the kids enjoy eating ice cream? That's all right. Okay, if you finish, you can go back to the main room. Si ya terminaron, váyanse a la sala principal. Voy a ir a otra sala. Bueno, okay. Great job. Okay. Sí. Wow, let me check those questions. Sí, aquí lo estamos practicando. Vamos diciendo una por una. It's top. Ahora le toca al compañero Rudy, la number 9. La 9. 9, vamos a ver. The kids enjoy eating ice cream. Okay. These kids
Enjoy eating ice cream. Ice cream. Sube la entonación. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Yes. Yes. Thank you, teacher. Number 10. It stopped raining. Did it stop raining? Excellent, Catherine. Did it or did it stop raining? Raining. Al final, sube la entonación. Did it stop raining? Did it stop raining? Excellent. Now you got it correct. Okay. The only correction, solo en la número 9, did kid. Quizás ahí si agreguemos el artículo. The kids. The los kids. Niños. Ajá. Did the kids enjoy eating ice cream? And that's it. Okay. Got it right. Excellent. Did the kids. Okay. Did the kids. No questions. If you finish, you can go back to the main room. Váyanse a la sala principal ahorita. Solo me queda un grupo para revisar. Excellent job, girls and boy. Thank you. Oh. A ver, did you finish? Estamos traduciendo las oraciones. Ah, me parece muy bien. ¿Y cómo le fue haciendo oraciones? Preguntas. ¿Cómo estuvo el ejercicio? Good. Not so good. Tenemos aquí una duda, el por qué desapareció el THE en la 9. Ah, pero ¿y quién lo quitó? ¿Quién será que lo quitó de ahí? Y que aquí la imagen que usted ha mandado dice the kids enjoy, pero no dice the kids. Y en la otra que salen los verbos con pasado, ajá, salen de aquí, ajá, sale the kids enjoy. Let me show you. Number 9. So I have it. No, like esa la... Yo sí la tengo así. Sí, yo el no. el artículo lo dejamos. Los niños. Siempre, ¿verdad? Ay. Ajá, si no diría did niños, que es como did, que quitemos los niños. Did kids, no, did the kids enjoy eating ice cream? Ajá, pues sí. No, es que quien lo envió fue Carla Gómez. Quien lo envió, no he chequeado WhatsApp, pero ya, esta es mi respuesta. Great job. Yo hasta en colores. Carla Gómez, pues sí, los yo se los puse en color para identificar el did, el sujeto y todo eso. That's all right. Ok, let's go back. Ah, pues sí, estaba bien. Ok, muy bien. Vamos ya a la sala principal. Excellent job. Ok, time to come back. Ya revisamos todos los grupos. Amazing job, guys. Veo que estamos trabajando con mucha seguridad. Seguros de lo que están haciendo. And that's all right. Ese es el propósito, ¿saben? Thank you, teacher. De que yo solo tenga que dirigir la clase, que ustedes sean capaces de ver su propio avance, su propio progreso, y estar seguros de que yo me voy de esta clase sabiendo que lo hice bien. So, excellent job. Let me say congratulations. Thank you, teacher. Now, thank you. Para un teacher eso es valiosísimo, ver que sus alumnos progresen. For me, los cohetes. Los cohetes, Sebastián. Come on. Ahí quítale. No hay. Se acabaron. Ahí están los cohetes. ¿Qué was it? Okay, thank you, Rudy, por los ánimos. Te da la clase. Nada, pero la pasamos bien. Yo me divierto con ustedes muchísimo. Vamos, clase. Let me check the attendance list. Grupo de 7 a 8. Andrea Esther Acosta. Here, teacher. Ok, Andrea. Andrea Natalia Arriba. Presente. Ok, Andrea. Débora Rotset Guzmán. Débora Rotset. Ok, she's not in the class. Dolores Patricia Chávez. Presente, teacher. Ok, excelente, Patricia. Griselda de la Paz Delgado. Present, teacher. Ok, Griselda. Irving Alirio Alvarado. Irving Alirio. Jacqueline Vanessa Quijada. Jacqueline Vanessa Quijada. Jenny Margarita Maeda. Present, miss. Ok, Jenny Jessica Carolina Reyes. Present. Ok,
Okay, Jessica. Jessica Elizabeth Monterrosa. Present, Miss. Okay, Jessica Julissa Guadalupe Aguilar. Julissa Guadalupe Aguilar. Karen Alexandra Martínez. Present. Okay, Karen Carla Azucena Galeas. Carla Azucena. Oh, ok. Ahí está levantando la mano. Hi, Carla. Carla Elizabeth Gómez. Present. Ok, Carla Elizabeth. Carla Patricia Herrera. Present, me. Ok, Carla Patricia. Catherine Marielos Meléndez. Present, miss. Amazing. Lenin Hernández Flores. Present, miss. Ok, Lenin. Mercy Esther Blanco. Por ahí la vi, Mercy. Where are you, Mercy? Rosa Elizabeth Cortés. Rosa Elizabeth Cortés. Ok, excelente, Rosa. Rudy Armando Munguía. Y los cohetes que se me hicieron. Y Rudy se me fue con todo y cohetes. Present, teacher. Ahí está, Sebastián Edgardo Martínez. Sebastián Edgardo Martínez. Present. Excelente, Sebastián. Valeria del Carmen Alfaro. Present, miss. Very good, Valeria. Vanessa Alejandra Méndez. Present, teacher. Ok, Vanessa Walter Bernal Martínez. Present. Ok, Walter and Wendy Beatriz Toledo. Yeah, here, miss. Ok, Wendy, excellent. Very good job, class. Let me show you the picture or the final version of this exercise. Okay, do you have the same replies? ¿Será que alguna le salió diferente? Let's go and check, please. Compare with what you have. Okay, number five, we already have it. So please, Vanessa, read number five. Solo leamos number five, interrogative statement, number five. Did it stop raining? Acuérdense la entonación al final. Did it stop raining? Mm-hmm. Ah, pero esa era la número 10. Number 5, please. This one. Oh. Sorry. Don't worry. Go ahead, please. 5. Did you plan your birthday party? Excellent pronunciation. Excellent. Jenny Margarita, number 6. Griselda, number 7. Sebastián, number 8. Carla Patricia, number 9. Vámonos en ese orden. Go, please. Let me listen to you. Did he talk about his girlfriend? Excellent pronunciation. Continue. Number 7. ¿A quién le dije las 7, chicos? Who did I tell number 7? Griselda, I guess, right? Yes? No me dijo a mí, pero lo puedo decir. Okay, go please. Did he jump on the bed? Did he jump on the bed? Okay, that's all right. Griselda, which number did you have? Did John play soccer yesterday? Okay, otra vez, one more time. Did John play soccer yesterday? Did John play soccer yesterday? Yesterday, sube la entonación, one more time. Sí, por el señal de interrogación. Ajá, yesterday. Did John play soccer yesterday? Yesterday. Yesterday. Okay, did John play soccer yesterday? Acuérdense, la entonación es importante. And number 9. Who got number 9? A mí me tocaba la 8, pero entonces fue la 9. Ok, usted lee la 10 entonces. Carla, number 9. And Sebastián, number 10. Ok, go please. Did the kids enjoy eating ice cream? Great job. Sebastián, please. Finish with the exercise. Did it stop raining? Did it stop raining?
Great job, amazing. Okay, class. ¿Y qué sigue entonces ahora, teacher? Ya vimos affirmative, negative, interrogative. Ya están listos. But look, this is quite important. I have a question. ¿Qué pasa si tengo una pregunta? ¿Qué necesito? O sea, ¿por qué cuestiono? ¿Para conseguir el qué? Una information. Information. In this case, an answer. Did I graduate from high school? ¿Cuáles son las opciones de respuesta que puedo tener acá? Did I graduate from high school? Yes, I did. Ajá, an affirmative or a negative statement? Yes, I did. No, I didn't. Did she study in the library? Puede ser un yes, no. Did they watch a movie yesterday? Yes, no. Eso es lo que nos hace falta, saber cómo responder entonces. So, this is what we are going to have. And look, now we are going to introduce the irregular verbs. Aquí entran ya los verbos irregulares, los que no finalizan con ed. I have some examples here. Look at this picture. I have a boy. He is expressing, I did my homework. Check. Sí, hice mi tarea, pero ¿qué no hizo? I didn't do the laundry. No lavé. Uh-huh. I did my homework. I didn't do the laundry. Okay, number two. You got up at noon. You didn't get up at 8. Okay. Got up. Get up. Esa es la forma base en get up. The past. El verbo conjugado en pasado is going to be got up. Got up. Another one. She went to the bookstore. Went is going to be go if we are expressing this statement in the negative form. Acuérdense, la forma base sería go, and the past is going to be went. We met our classmates. Meet. Okay, meet sería el presente, met is the past form. You came home late. Come is going to be the base form. You didn't come home early. Forma base sería come. ¿Cuál es el pasado? Came, because this is an irregular verb. They had a barbecue. They didn't have a picnic. Have sería la forma en su forma infinitiva. Had. It's going to be the past tense of the verb have. Okay. Este ejercicio más que todo es para que se den cuenta que las oraciones en pasado también abarcan los irregular verbs y que aplica la regla del auxiliar, en este caso el did not, tanto para verbos regulares como para verbos irregulares. Lo mismo aplica. Tenga un verbo regular, no se conjuga con el negativo. Si tengo un verbo irregular, lo mismo, no se conjuga si yo tengo un auxiliar. ¿Ok? Donde sí se conjuga es whenever I have affirmative statements. Guíense con el PDF que les envié para saber identificar si hay verbos regulares o irregulares que yo deba memorizar, ¿ok? Questions. Este solo va a ser para tocar en sí los verbos irregulares. Que es, no hay diferencia, solo que los verbos son irregulares, irregular verbs. Ok, if you don't have questions, this is what we're going to do right now. Look, as I was mentioning before, if I have a question, I need to have an answer. In this case, we are going to have an affirmative or a negative answer. Tengo una pregunta, ya sé cómo elaborar una pregunta.
Puedo tener una respuesta afirmativa o negativa. Eso es lo que acabamos de hacer, miren. Did, then the subject, the verb in the present, the complement. Esa es la fórmula para hacer preguntas. Ok, and now I have the formula to make the responses. Easy. Identifiquemos cómo doy la respuesta. It's going to be quite easy. First example that I have here. Did you have a good summer? Did you have a good summer? ¿A quién le están preguntando en la primera oración? Miren. Did you have a good summer? ¿Quién le estoy cuestionando? To whom? A mí, teacher. Me están haciendo a mí. Entonces, si me preguntan a mí, ¿cómo doy la respuesta? Using I. Siempre que vean, did you have a good summer? Es una pregunta personal. But please, también tengamos el cuidado. You puede ser para expresarnos a un grupo de personas. Plural también. Pero todo es contexto. Did you have a good summer? Yes, I did. So what do I need to have? I have yes. At the beginning, the subject, and the auxiliary did at the end. I have no subject. Y como es negativo, no solo sería did, sino did not or didn't. Okay, number two. Vamos a escribir la número dos. Who is the subject in number two? Did you go surfing? Did you go surfing? ¿A quién están preguntando? Usted. Ok, afirmativo. Yes. ¿Quién es el sujeto? I. Como es afirmativo, did. Negative, no. Subject, I. Didn't. Did or didn't? Did not, because it's negative, and that's it. La puntuación también es importante. Number three. Did Martin like his vacation? Miren el sujeto. Del sujeto es de donde nosotros identificamos la respuesta. Did Martin like his vacation? He. Si reemplazo Martin por un pronombre, sería he. Yes. Sujeto. He did. Yes, he did. Negative. No. Sujeto, he didn't. Okay, number four. Did Martin and his sister, ¿cuántas personas hay en esta pregunta? Martin and his sister. Two people. Y si reemplazo Martin and his sister por un pronombre, ¿cuál sería el pronombre? They. Ellos. El pa. Entonces ya, cuando una vez puedo identificar el sujeto, es mucho más fácil responder. Affirmative. Yes. ¿Quién es el sujeto? They. Did. Negative, no. Subject, they did not or didn't. And that's it. Vale. ¿Qué podemos resaltar de este ejercicio? Number one. El auxiliar para responder afirmativos. Did for negative. Didn't. Y no importa el sujeto que yo tenga. Aquí tengo un ejemplo con I. Another example with I. Aquí tengo un ejemplo con el sujeto he y con el sujeto they. No importa quién sea mi sujeto, el auxiliar para responder no cambia. Did para afirmativo, did not or didn't, it's for negative. Lo único que tengo que estar pendiente de asimilar es de quién me están hablando, a quién están
preguntando, and that's it. Okay? Questions about this. Preguntas porque nos vamos al ejercicio. Questions about this. Questions? Yes, I did. No, I didn't. ¿Qué más? Yes, he did. Hagamos con los demás sujetos para que no les quede duda. Hagámoslo con she. Yes, she did. Negative. No, she did no, she not. Didn't. ¿Qué sujeto me hace falta? Ya tengo he, they, she. We. Hagamos con we. Yes, yes we did. Negative. No. No, we didn't. We didn't. No, we didn't. No, we didn't. Teacher, no sé si es este ahí en la que puso yes I did en el que está con negro ha puesto una coma en vez del apóstrofe cuando dice didn't una comilla. Where this one? Es la, sí ahí. Ah, quizás es el tipo de ¿cómo se le llama? Fuente que tengo. Parece una, pero sí, es un apóstrofe, es un apóstrofe. Yo porque para que no nos vayamos a confundir porque hay quienes se equivocan. Para, exactly, exactly. En Great job. En la plataforma no tenemos problemas después. Me encanta ese comentario. Sí, lo vamos a corregir, pero muy bien. Ya tenemos un ejemplo con I. ¿Qué me falta? Con it. Con it. It. Hagamos uno con it. Lo pongo por acá. Yes, it did. ¿Cuándo voy a usar it? ¿Para quiénes uso it? Para objetos o lugares. Muy bien, ¿se acuerdan la oración? Did it stop raining? ¿Dejó de llover? Yes, it did. No, it didn't. Ahí se puede usar también. Ok, so todos los sujetos, no importa quién sea, por affirmative, necesito tener un auxiliar. No solo respondo con yes, no. Yes, luego el sujeto y el auxiliar did. Todos los afirmativos, miren, did. Para negativo, did not or didn't. Usualmente se usa el pronombre para dar respuestas cortas. Miren, sería rarísimo que dijéramos Martin and his sister. Did Martin and his sister? No, Martin and his sister didn't. No, se usa la forma más corta posible. En este caso, los pronouns. Siempre reemplacen por pronombres para responder. Ok, questions about this. Preguntas, questions. Ok, no questions, so let me go back right now. Y vamos a finalizar respondiendo las preguntas del ejercicio anterior. This one. Recuerden que tienen que identificar el sujeto. Será lo primero que vamos a hacer ahorita. In number one, who is the subject? ¿Quién es el sujeto en number one? Okay, did I. In number two, who is the subject? She. Number three? They. Number four? We. In number five? We. You. Number six? He. Number seven? He. In number eight? John. Ah, ah, acuérdense el pronombre. He. Reemplacemos he. Number nine? They. Aquí ocuparíamos day en number 10. It. Ok, it. Ya tengo la parte más esencial. Respondamos afirmativas ahorita, todas. Did I graduate from high school? Affirmative? Yes, I did. Yes, I. Yes, yes. Did I. One more time. Yes, I. Did. Negative. Negative. No, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. Number two, did she study in the library? Affirmative. Yes, she did. Negative. No, she didn't. No, she didn't. Number three, did they watch a movie yesterday? Affirmative class. Yes, they did. Yes, they did. Negative. No. They didn't. No, they didn't. Number eight.
Quiero ver cómo les va con la 8. Number 8. Yes. Did John play soccer yesterday? No, he did. Yes, he did. Negative. No, he didn't. Okay, number 9. ¿Cómo les va con la 9? Did the kids enjoy eating ice cream? Yes, they did. No, they didn't. Okay. Okay, time is over. Quiero escucharlos ahorita. Voy a enviar ahorita el cuadro que acabamos de ver para que sepan cómo responder. Questions. Hola. Preguntas, chicos. ¿Cómo se sienten con dar respuestas? Afirmativas, negativas. Great. Easy. Easy. Solo es práctica. Les voy a enviar el cuadro con todas las respuestas. Yes, I did. Yes, you did. Con todos los sujetos, ¿ok? ¿Cómo estamos con la plataforma? Did you finish the platform? Yes. El 50% de la clase 5 sí la terminé yo. Oh, that's all right. How about the rest? ¿Y el resto de la clase? Me finish. You finish, Carla Patricia, and the rest of you? A mí solo me falta el examen. The final exam. That's amazing. Bye. Mañana, no, not tomorrow, on Monday. Seguimos hablando del pasado. Sección 5 también se basa en hablar del pasado, pero se enfoca solamente en un solo verbo y sería el verbo to be. Es un verbo tan completo, tan extenso y tan único que abarca una semana o podemos dedicarle una semana para hablar de un solo verbo. Verb to be with the simple past. Ahorita hemos concluido con qué. Ya vimos los regular verbs y irregular verbs. ¿Qué más aprendimos? Los tres statements, three types of statements. Affirmative, negative, interrogative. Vimos cómo responder. Yes, I did. No, I didn't. Esa es la forma corta para responder. ¿Y qué más vimos? Practicamos pronunciations. Pudieron escribir, pudieron hablar. Simple past. ¿Cuál sería mi consejo? Porque este tema lo vamos a volver a tocar en el preintermedio, se vuelve a tocar del pasado otra vez. Keep on practicing, revisen la lista de verbos y vayan memorizándolos. Entre más verbos en presente ya me pueda y su significado, es más fácil memorizarlos en pasado. Es una cadena, si me los puedo en presente, se me hace fácil memorizarlos en pasado y así ya utilizo ambas estructuras, the simple present and the simple past. Ok, clase. Sebastián, let me listen to you. Fíjese que yo lo estaba estudiando con alguien antes. Yes. Pero no lo había entendido, la verdad. Peor la pronunciación. Okay, y ahorita con usted pues me quedó bastante claro y pues le agradezco por eso, porque ahorita sí siento que me ha quedado bastante claro lo que es la pronunciación con the con pronunciation, final sound, the final sound. Yes. Entonces, ahora sí me ha quedado bastante claro. Qué bueno, Sebastián. Siéntanse orgullosos de ustedes mismos, porque ustedes son los que han comprendido el tema, ¿ok? Muchas veces me disculpo, perdón por meter a veces español. Pero es que es un proceso, vamos ahorita llevando el proceso, está proceso. Necesitamos muchas veces de nuestra lengua materna, el español, para captar. Y ahora ya lo pueden usar porque nuestro tiempo es bien limitado. Creo que una hora de clases es difícil. Pero Sebastián, lo felicito. Y qué bien si se sienten seguros de usar el pasado, porque es el terror de muchos. Hablar en pasado, but it's not that difficult. Si se fijan, no es difícil. It's not difficult. It's just practice. So class, time is over. The class was really nice as yesterday. Una clase muy productiva. Y vamos a continuar cuando mañana, ¿verdad? Are we going to continue tomorrow? Miss, yo tengo una pregunta. Dice.
Go ahead, Esther. Este, es en cuanto a pronunciación. Yes. Le voy a mandar las dos palabras al chat. That's all right. I'm going to help you. Okay. Where and where. La primera, ¿dónde? Suena como una J por ahí. Where. La segunda, where. Ok. Uh-huh. Sí, es que lo usé con el traductor y se escuchaba casi igual. Casi igual, y pero sí. El video igual también, entonces tenía como la duda. Ok, they may sound, pueden sonar igual. Muchas veces el contexto hace toda la diferencia. Okay. Very good job, class. So, justo a tiempo, miren, 8 o'clock, class is over. Thank you so much for coming. Please practice your English, read, listen, and visit the platform, okay? We are going to continue on Monday. See you next week. Bye bye, class. Have a nice weekend. Bye. See you. Nice to you. Bye bye.